buenas, gente. Aquí Tipper al habla. Estamos de nuevo en un vídeo de I Am Alive. Y nos encontramos en la recta final de este juego. Lo sé porque acaba de decir, vámonos para el parque de atracciones, ha dicho. Creo que sí. Y esa me suena que es la zona final. Bueno, tenemos aquí encendido lo de los petardos. Los fuegos artificiales para hacer de faro al barco que se está acercando. A ver si me acuerdo ahora cómo se bajaba de aquí. Creo que que tenía que bajar por esta zona. Pero no lo tengo claro. En principio por aquí nos vamos directos a la calle, ¿no? Bueno, a ver, que sea lo que sea. Abajo, no hacia arriba. Ahí tenemos un objeto. Vamos a ir a por él. Un poco una tontería, pero bueno, por pillar el objeto. Vale, es que es una lata. Vale, suéltate. Bien. A ver, tal y como estamos ahora mismo. Vamos a tomar una Coca-Cola, creo, o algo. Tenemos dos ventanas. Aquí una y aquí otra. Vale. Bien. Aquí hemos pasado. No sé si hemos pasado, pero ahí hay algo. Combustible, gente. Para el ascensor. Para el ascensor. Bueno, pues si bajando puedo pasar por ahí, pues se lo arreglo. Solo me va a hacer falta una batería, tío. ¿Y puedo bajar? No, ¿verdad? Era aquí, justamente. Pues mira qué cerquita que lo teníamos. Qué cerquita que lo teníamos. ¿Sabes? Tengo curiosidad, esta muchacha. You again? Sí, estoy aquí. Did you find any gas for our elevator? Sí. La otra muchacha no está. You'll always be welcome here. La otra muchacha no está. ¿Por qué tengo curiosidad ahora por bajar? Ah, lo han tapeado. ¿O no era por aquí por donde he venido? Sí, sí era por ahí. Está aquí. Hey, he's back. Sí, he vuelto. Hey, did you just set off fireworks on the roof? Why'd you do that? ¿Para qué has hecho eso? Take care. Vale, vale. Me cuidaré. You again? Que sí, que sí, que sí. Vale, pues creo que puedo. Sí. Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que hay aquí enfrente. ¿O es el mismo sitio simplemente? Ah, no, sí. Hay cositas. Una batería ya me vendría de perlas, pero si es que se podía entrar. Lo estaba viendo venir, digo, se va a poder entrar por el lateral, pero bueno. Lo he hecho, bien hecho está. Vale, esto está aquí justo. ¿Y esto no me da un reintentar? Ah, muy bien, necesito otro. Qué de lujo. ¿Qué te pasa a ti? You've been planning to kill us all. I'm not gonna let you do it. I have to stop you. Yes, yes, stop you. And I
shall strike down upon thee with furious vengeance! ¿Sabes qué te digo? ¿Qué pretendes? Vale, lo llevas. ¿Por qué? Pues no sé, ¿me estás amenazando? Te fastidias. Aquí tengo el bidón. Muy bien. No se puede razonar contigo. Viene de perlas. No sabía que estaba aquí de todas maneras, el bidoncete. No tenía ni idea. Por ahí no se puede subir, ¿verdad? No. Me has matado. ¿Por qué? ¿Por qué me has matado? Me está amenazando y estaba viendo que me iba a atacar al final. Y si me metía aquí dentro a intentar pillar el bidón, seguramente me hubiera atacado. Casi seguro. Porque no hay nada más. Vamos a reparar esto. Tengo curiosidad por una cosa. Servicio técnico de ascensor completado. Servicio técnico. Estamos bajando al polvo otra vez. No necesariamente hay máscara. Esto es simple curiosidad, gente. Voy a subir. Vamos. Quiero hablar con la gente, a ver lo que me dicen. Hola. Esta mujer no me dice nada. Pasan de mí, pero vamos. You again? Ya tenéis el ascensor arreglado. Did you find any gas for our elevator? No van a decir nada. Van a decir exactamente lo mismo. ¿Sabéis que creo que el que había por ahí abajo era... era el de antes? Igual estaba hostil porque ha visto que he matado a los otros. Bueno, pero es que sabe que he sido yo. No sé si me entendéis. Estaba aquí sentado con ella. Hola. Thank you for fixing the elevator. Nada, hombre. ¿Qué me das? ¿Un anclaje? Bueno, tenemos ascensor, no me va a hacer falta para nada. Pero gracias de todas formas. Por ahí no veo que tengas nada, así que... May the Lord take pity on your soul. Que el Señor sea apiade de tu alma. Vale. Vámonos. Toda la calle. Esto hacia arriba, ¿dónde va? Y siempre buscándole cinco patas al gato, ¿eh? Esto no sería lo mismo si no lo hiciera. Vale, esta es la otra manera de bajar. Que era tirándonos por ahí. Bueno, y aquí solo me sirve para esto, ¿no? Quizá en este lado hay algo. No hay nada.
Muerte, nada más. ¡Muerte! Vale, pues vamos a reencontrarnos de nuevo. Venga, poco a poco. ¿Llegaré abajo o descanso aquí? Creo que debería descansar. Bueno, si me tengo que tomar un refresco tampoco pasa nada. Tengo muchos. Claro que es que me pilla muy cerca para no hacerlo. Sería un poco tontico si no lo hiciera. Ya es tú lo que hemos tardado. Vamos. Aparte que llego a zona de polvo. Vale. Ve al parque de atracciones del muelle 37. O sea, me estás diciendo que ya no hay que volver. Vale. Que hay algo. No hay que volver al edificio de Henry. Botella de agua recogida. Wow. ¿Qué, Orlando Young? If you shoot, you better kill me. Otherwise, you're dead. Hold up. Hold up. Don't be so hasty, okay? Whatever you say. Talk this over, okay? Point that somewhere else, will you? You made a big mistake. Don't shoot. I'll do whatever. Vamos. Rápido. Bien. Dame mi flecha, guapi. Vale, perfecto. ¿Botella de vino? ¿En serio? Ahora me sobran las botellas de vino. Vale. Bueno, vámonos hacia afuera. ¿Por qué cuando me han dado el aviso de... piénsate cómo hacer... sorprender a la peña? Digo, me va a salir por aquí peña. Si algo recordaba, pero no pensaba que salieran tan pronto. A ver... ¿esto es donde estaba el grandullón? Voy a subir simplemente por el hecho de... respirar un poco aquí. Respiramos un poquito. Vale. Bien. Continuamos nuestro camino. Vamos bien, ahora aquí delante a la derecha. Pues ¿dónde narices estará la dichosa batería, tío? ¡Oli! No hace falta, de verdad, no hace falta. Toma. A ver si eso te hace falta. Quedan tres balas, eh. Tiene que haber usado el arco con uno de ellos. Voy a ponerme dos blindajes. Vale, por aquí no vamos bien. Aquí está el edificio que podemos parar a respirar. Aquí a la izquierda. ¿Está cerrada la puerta? No, ¿verdad? La puerta está abierta. Obviamente no nos van a dejar entrar, imagino. Esto sí se puede hacer. Vamos.
Además, podemos ir haciéndolo andando. Ahí tenemos. Pues creo que el parque de atracciones lo vimos desde lejos. No vimos una noria volcada. No, estábamos en lo más alto del edificio. Vale, aquí... En los primeros capítulos sí veo una noria ahí delante. En los primeros capítulos... ¿Qué narices? ¿Por qué no carga? Que estoy en el sitio. Bueno, yo sigo adelante. Sin pegas. Vale, ahora. Intenté venir por aquí y no me dejaban. Obviamente. Enemigo blindado, sí. Sé qué es lo que tengo que hacer. Hello? Hello? Henry? Linda? May? Hello? What happened? They had guns. May got scared. We got separated. Oh my God, May! Where is Henry? I don't know. I don't know. He went to look for her. He's gone. Okay, here's what we're gonna do. We're gonna split up and search for May. When we find her, we meet at the dock at the end of the pier. Then we get onto the boat together. Yeah, got it? Yeah, I think so. We have no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay. I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Vale, le he dado la pistola. Qué bien, ¿eh? Le he dado la pistola. Bueno, no pasa nada. Llevo escopeta. Los cartuchos sí que serán... Esos exactamente los que vas a tener en el juego. No va a haber más. A ver, aquí se podía escalar esto. No sé si me servía de algo o no. No me dejan. Vale, entonces sí. Llevo el arco. Vale. Bien, vamos abajo. Pero Henry, ¿qué va a hacer aquí? Si no se puede bajar de la silla, tú me dirás. ¡Oh, sí! Grandioso. Hey, you're one of the guys who called the boat, right? Hola, es otro a los que ayudar. Enseguida voy. Bien, botiquín. Pero espérate, ¿puedo saltar la valla? Es verdad. No, no me deja. No puedo saltar la valla, lo siento. Supongo que se podrá pasar. ¿Conoces al de la silla de ruedas, verdad? Ese hombre en la wheelchair, ¿no? Es el que me rompió mis ribs. Te diré dónde fue si me patch me up. Si es de los malos. Mejor hide, esos guys will rip you apart. Será mejor que te escondas. A ver si me da la información. Hey, you're one of the guys who called the boat, right? Me llevo tus analgésicos. Un botico, ¿eh? You kept up your end of the bargain, so will I. Your friend in a wheelchair was dragged off by some guys I'd never seen before. Your friend. He said he knows the location of the survivor camp, the one everyone's talking about. The guys who took him wanted him alive. That's all I know. Vale. Los tipos que se lo llevaron lo querían vivo. They're probably a long way from here by now. Good luck finding them. ¿Hay alguien ahí? Vale. El problema de usar ahora el arco es que me quedaré sin las flechas. ¿De qué me sirve esto?
Hola, juego. ¿De qué me sirve? A ver. ¿Cómo puedo atacarles a estos? Vale, perfecto. Qué mal rollo da esta zona. Aquí hay algo. Otro botiquín. Hey kid, we're on to you. Get him. I'll take him down. Holy fuck. Vale. ¡Coño! Me cago en todo. Vamos a usar uno. ¡Uf! ¡Madre mía! Vamos a tomarnos una de estas. Mi flecha. Vale. ¿Cuántos han aparecido? Cuatro. ¿Un helicóptero aquí? ¿O esto qué es? Sí, sí, es un helicóptero. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde? ¿Quién se supone que me ha visto? Te encontraré. Voy a dar con todos vosotros. Tengo una bala de pistola, por cierto, ¿eh? No sé dónde sale. Veo algo. Vienen dos, ¿eh? Let's take him shooting at us. Your time has come. He's mine. Right, I got riot keys. Look out. Whoa, crap. Look who's the big man now. Dale. El de la escopeta ha muerto, ¿eh? Ahora tenemos escudo. Y mi flecha. ¡Esto es la guerra, Dios mío! Vale. ¿Podemos tomarnos una de estas? ¿No? ¿O qué? El tomatico. El tomatico. That's Henry's wheelchair. Sí, es verdad. En la silla de ruedas de Henry. Viene alguien, creo, ¿eh? ¿No? Pues no, no viene nadie.
premio. Lleva un montón de balas de pistola. Un montón de balas. Pues creo que hemos limpiado la zona, ¿eh? Aquí no queda nadie más. ¿Aquí no se puede subir? No. Vamos por donde tenemos la última pista con Henry. Pillar la pipa. Aquí no hay nada más. Vamos. Henry. Aquí está May. May, we've been looking everywhere for you. So glad you're okay. You came for me? Of course, sweetie. I wouldn't leave you here. Now come on. Let's go find your mother. Okay. Watch out. Oh, llega hasta el barco. It's flooding. Se inunda, ¿verdad? Sí, los terremotos. Ready to find your mother. ¿Por dónde? ¿Dónde hay que irse? Si se está inundando... Ah, vale, por aquí. Vale. ¿Habrá peña ahora? Se está inundando la zona. Madre mía. No sé si sube. ¿El nivel está subiendo? Creo que sí, ¿eh? Me cago en la leche. Vamos, vamos. Bueno, el que he salvado antes. Se habrá ido a los trigos. You found her. You're a miracle, you know that? When nothing else in this world works like it's supposed to, you, my friend, are a miracle. I don't know what to say. Come on, we should go. The boat's coming. Right. ¿Y Henry? Vale, vámonos. El barco, ¿por dónde llega el barco? Oh, está aquí. Their destination is a settlement called Port Siena. Port Siena. How far is that? They said we'll be there in 2 days, so I guess it's not close. But we heard several messages mentioning it before. They have supplies there, and the air is much cleaner than here. That's what May needs. Exacto. El puerto de Siena. ¿Y dónde está Henry, tío? You must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Vale. Hurry up, it's time to go. No, May. I'm not. But why not? I just can't. Not until I've found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might eat it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise. I'm gonna find a way to make it up to you. Y ese es el final de este I Am Alive. Madre mía. A ver,
Se supone que la mujer encuentra todas nuestras cosas y nuestra cámara. Doy por hecho que es Julie, que es la mujer, obviamente, no sé. Te voy a dar que pensar más cosas, pero yo creo que sí que es. Hemos hecho un 90% del juego, Sin mirar nada ni nada, hemos encontrado 16 de las víctimas y las hemos ayudado. Hubiesen sido 17 si hubiese pillado una batería, pero no ha sido el caso. Así que no hemos podido hacer mucho más. Valor, juega todo el juego en modo superviviente. Eso es poniendo el nivel de dificultad al máximo, supongo. Moralidad, no has robado recursos a la gente inocente. Más 5. Humanidad, no has comido carne humana. Sabíamos que era humana la carne y por eso no iba a comer. Número de muertes, tiempo de juego, 5 horas. Vale. Pues sí. Hasta aquí, gente. El buen I Am Alive. Un juego que es cortito, intenso, con un modo de diferente. Modo de jugarlo diferente a lo que más o menos siempre nos llevan acostumbrados este tipo de juegos en tercera persona, de supervivencia y demás. Con el tema táctico de tener que saber a quién atacar primero, cómo atacarlo, hazlo rápido. Eso, el sistema de combate a mí me gustó muchísimo en su momento. Se sigue disfrutando el título este. Obviamente en PC se ve algo mejor que en las otras plataformas, que está para PlayStation 3 y Xbox 360, creo. PlayStation 3 es la versión que yo había jugado anteriormente. Más o menos es prácticamente lo mismo, todo igual. Y bueno, pues final, a ver, la historia es quizá un poco soseta, se puede decir, porque prácticamente no hemos buscado en ningún momento a nuestra mujer y a nuestra hija. Al llegar a la ciudad vimos a May y nos centremos todo el rato en ella. Creo que se le podía haber sacado mucho más jugo a este juego, y ya que aparte también es cortito, y tardaron bastante en hacerlo. No sé por qué motivos serían, pero tuvo un arduo proceso de producción el juego. Es lo que digo, este título yo creo que si dijeran de hacer un remaster o algo así, luciría alucinante. El tema este con los terremotos y demás, no he escuchado nunca nada y no creo que se vaya a hacer otra parte, o no sé, porque también molaría saber cómo acabó Henry, qué es lo que pasó. Yo creo que el final lo han hecho un poco de prisa y corriendo, ¿no? Porque ahora se suponía que iba a volver a por Henry, Adam y demás, y no se ha visto nada más, simplemente el corte, llegas al barco y punto. Pero bueno, juego que lo he disfrutado tanto como las otras veces que lo he jugado. Me ha sobrado de todo, tenía comida de todos tipos. Y bueno, gente, pues hasta aquí esta serie. Muchísimas gracias a todos los que la habéis seguido, desde un pequeño capítulo hasta los que la habéis visto entera, que supongo que si estáis viendo esto es porque la habéis visto entera. Si no lo conocíais, pues igual habéis disfrutado el juego, aunque como digo no sea una historia de Oscar, pues está bien, es diferente. Bueno, pues no me enrollo más, un saludito, gente, muchísimas gracias, como digo siempre, un like o un comentario, os lo agradezco mucho, podéis dar dislike si no os ha gustado, que se le va a hacer, suscribíos al canal siempre que os guste el contenido y nada, nos vemos, gente, un saludo, chao.